golpeó a su niña sin compasión. Y por más que la niña le suplicó: mamá, por Dios, ya no me castigues más. Cegada por la rabia, no la escuchó. Siguió golpeándola hasta que se cansó. Y tarde fue cuando quiso reaccionar. Le quitó la vida a su pequeñita, la dejó tendida en la cama, pero ya sin vida. Y aunque la pequeña con un lapicero y manchó el mantel de su mesa, que infundente fuego, la madre no perdonó la ingenuidad. La travesura de su hija fue fatal. Aquel mantel tuvo mucho más valor que la vida de su niña, quien mató. Ella llorando le suplicaba: papá, defiéndeme por favor. Y él no estaba. Ella asustada quiso esconderse, pero su madre la sentenció y le dio muerte. La madre no perdonó la ingenuidad. La travesura de su hija fue fatal. Aquel mantel tuvo mucho más valor que la vida de su niña, quien mató. Se puso a llorar, abrazaba a su pequeña, pero ya su cuerpecito sin vida estaba allí. ¿Cómo se puede amar más lo material? Como esta madre ha golpeado sin piedad a su hermosa pequeñita hasta morir. La niña había escrito con un lapicero sobre aquel mantel unas frases: al Señor del cielo, Dios cuida a mi mami, que la quiero mucho. Ella es entre todas las madres la mejor del mundo. Igual que Cristo, esta niña con amor acabaron con su vida sin cesar. Ella escribió con su mano su final y Cristo escribió con sangre libertad. Me duele tanto estas historias. Yo no quisiera escribir así, pero me toca. Pido respeto para los niños. Nosotros démosle comprensión y más cariño. Igual que Cristo, esta niña con amor acabaron con su vida sin cesar. Ella escribió con su mano su final y Cristo escribió con sangre libertad.